no podía pasar. Escuchemos a alguien que conoce, además porque lo ha vivido en carne y hueso, esas estrategias en Junín, el congresista César Combina. Escuchemos lo que él nos cuenta. Bueno, el año 2018 el candidato Vladimir Cerrón se negó a todas las posibilidades de debate y por presión de su propio grupo político tuvo que aceptar participar del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Era un debate muy esperado y era la primera vez que se iban a presentar las dos ideas. Horas antes de que empiece, las calles fueron llenadas por miles de simpatizantes, más o menos 5 cuadras entre mi hogar y la Cámara de Comercio de Huancayo, donde se iba a desarrollar el debate, fueron abarrotadas de militantes de Perú Libre y esto impedía mi tránsito. Básicamente lo que se hacía era intentar hacer no llegar al candidato y además obviamente mortificarlo en el camino. Gran parte del camino pude avanzar lentamente, con pifias, con insultos. Pasos antes de ingresar a la Cámara de Comercio me comenzaron a lanzar botellas de agua y otras cosas que realmente muestra cómo se comportaba Perú Libre en la región Junín, acosando a los opositores, maltratando, pero sobre todo intentando boicotear los pocos espacios democráticos que existían para poder debatir ideas. La situación que se le ha hecho a la candidata Fujimori es muy similar a lo que se me hizo a mí y a otros candidatos también que competíamos contra Perú Libre. Es el mismo modus operandi, es la misma forma. Lo que uno ve es que está tan cerca del local donde se va a desarrollar el debate y no te permiten avanzar, te insultan, bloquean, que es exactamente lo que ocurrió con la señora Fujimori. Nosotros veíamos un cordón policial que la protegía, pero no que podía garantizar el libre paso, el libre avance de la candidata y de su comitiva. Esto mismo también nos ocurrió a nosotros en Junín y es un sello de Vladimir Cerrón, el hostilizamiento y el acoso a sus opositores. Si no habría habido una buena presencia policial y sobre todo yo saludo la voluntad democrática del pueblo chotano de escuchar a ambos candidatos, el señor Pedro Castillo se habría bajado del escenario y habría simplemente abandonado el debate. Es lo mismo que quiso hacer también Vladimir Cerrón en muchos momentos, llamando, por ejemplo, con el signo de ya se cumplió el tiempo, ya es la hora, tenemos que avanzar, tenemos agenda pactada, y esto es un modus operandi, digo, no solo del señor Pedro Castillo, sino sobre todo de Vladimir Cerrón. Copia y calco, exactamente lo mismo. Además, como nos está contando, el congresista combina haciendo así, tiempo, tiempo. Y claro, en este caso, no les ligó, así de simple. Y todos en otros lugares simplemente se dedicaban pues a fustigar, algo que, valga en verdad, después requiere, ¿no?, cierto talante para poder llegar, cruzar todo eso y poder enfrentarse a toda esa plaza, más allá de lo que puedan haber sido las propuestas. Bien, estamos en contacto.